Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a hacer un review de un nuevo disco que me llegó de la colección de Data Disc. Bueno, como ya todos ustedes saben, lo he mencionado anteriormente, Data Disc es una empresa británica que se ha encargado de hacer soundtrack de videojuegos en vinil. Esta gente, digamos, firmó convenios con mayoritariamente con Sega, SNK y Capcom, y bueno, se ha dedicado a sacar varios discos. Ya hay unos cuantos, más de 15, 16, algo así, y mayoritariamente habían sido juegos de Sega y uno de SNK. En esta oportunidad, este es el primer disco que saca Data Disc con la gente de Capcom. Se trata del soundtrack muy bueno, que ha ganado varios premios del videojuego de Okami. Básicamente es un soundtrack de pura música típica japonesa, ¿no? Y aparentemente es bastante bueno. Como podemos ver acá en el sticker, nos dice que este soundtrack son 4 discos de vinil en 180 gramos, lo cual presume que son de muy buena calidad. Toda la música que está acá trae un código para bajarlo de manera digital. Trae un libro de artes y dice que un lithoprint, que me imagino que debe ser una impresión de algún arte. Entonces, bueno, vamos a proceder a abrirlo para ver qué tenemos por acá. Como les comenté, este es el primer disco que saca Data Disc con la gente de Capcom. Este juego de Okami, para hablar un poquito del juego, fue liberado en el año 2006 para el PlayStation 2. Luego salió para... Es un juego de acción-aventura. Luego salió para el Nintendo Wii y para el PS3. Y ya el año pasado salió una versión Okami HD, que fue ya para el Play 4, Xbox One y PC. Y este año salió para el Nintendo Switch. Entonces, bueno, vamos a proceder a... Como pueden ver ahí, se ven como varios libros. Vamos a proceder a sacar todo esto. Podemos ver acá la parte frontal del estuche duro y la parte de atrás, ya con unos artes muy bonitos del juego como tal. La música fue hecha por Masami Ueda y Rei Kondo, Hiroshi Yamaguchi y Nakari Group. Y como pueden ver acá, tiene el logo de Capcom y Data Disc. Y aquí ya no tenemos más nada, vamos a poner esto por acá. Y bueno, aquí ya empezamos a ver cómo esto que ven acá es el código. Por supuesto no lo voy a mostrar, pero es el código donde pueden ver, bajar, descargar toda la música online. Como pueden ver, igual es un arte muy bonito que tiene la tarjetita. Luego, bueno, vamos a proceder a abrir. Cada disco viene en un estuche como de cartón, y cada disco viene protegido con su estuchecito negro. Como pueden ver, es un disco que viene como con detalles rosa. Esta se me olvidó mencionar al principio, pero esta versión es la Limited Edition, bastante difícil de conseguir. Fue un print bastante limitado, pero bueno, yo tuve la suerte de que Data Disc me avisó con tiempo y lo pude preordenar. Son 4 discos, los 4 discos son exactamente iguales, pero vamos a proceder a revisar los artes de cada disco. Esta es la parte de atrás del disco. El siguiente, vean qué artes más bonitos. Todos los discos son iguales, así que no los voy a sacar todos. Pero básicamente, como pueden ver, acá viene el disco. Y por la parte de atrás,
Aquí tenemos todo el soundtrack. Este sería el siguiente disco. Como pueden ver, todos los artes de verdad que son muy bonitos. Bastante colorido. Y aquí viene la información de la música. El siguiente disco, el último, lo pueden ver. Y vemos inmediatamente la música. Vamos a pasar a revisar. Este es el Little Print que decía. De verdad que está muy bonito. Es como una suerte de un lobo o algo así, con muchos animales. Y por acá atrás hay información. Dice, bueno, que es el original soundtrack del juego, del videojuego del 2006. Dice cuáles canciones fueron compuestas por cada una de las personas. Audio remaster for vinil en mayo del 2018. Y bueno, todas las ilustraciones originales, ahí están todos los nombres de las personas. Es un producto licenciado de Capcom para DataDisc 2018. Y por último, vamos a revisar acá el artbook. Wow, la verdad es que es bastante impresionante. Tiene como una suerte de un relieve. Esta figura que se ve acá es como una suerte de un relieve. Y bueno, aquí cuenta un poquito la historia del juego como tal. Y ya acá podemos ver todo el arte. La verdad que está espectacular. La verdad que las imágenes están muy, muy bonitas. Lástima que no es hardcover el librito, sino que es softback. Hubiese sido mucho más bonito si hubiese sido hardcover. Pero la verdad es que al final toda la parte gráfica y las imágenes, la verdad es que están muy, muy bonitas. Voy a pasar rápidamente por todo el libro, no es tan grande, para que tengan una idea de todas las imágenes que aparecen. Bueno, y básicamente esto es todo lo que trae esta edición limitada de Okami. La verdad es que está bastante bonito. Trae los cuatro discos en 180 gramos. Trae este artbook. Trae la litografía, esta que está por acá. Y trae el código para poder bajar toda la canción de manera digital. Entonces, bueno, la verdad es que está muy, muy bonito. Otro disco más para la colección de DataDisc. Esperemos que sigan sacando más colaboraciones con otras empresas de videojuegos. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.